Salud, representante de la Organización Panamericana de la Salud. Muy buenas tardes. Yo voy a aportar una perspectiva un poco diferente. No es posible discutir sobre las propiedades medicinales de cualquier planta desde la perspectiva de una sustancia que contiene esa planta y que es utilizada de manera delictiva. Por lo tanto, yo me voy a referir a las plantas medicinales si es que la hoja de coca demuestra tener efectos terapéuticos o farmacológicos que puedan ser utilizados por la medicina. La Organización Mundial de la Salud tiene una posición bien clara frente a las medicinas tradicionales, las medicinas alternativas y el uso de las plantas medicinales. Y voy a presentar las directrices que ha recientemente propuesto a los países del mundo sobre el uso de las medicinas tradicionales y las plantas medicinales. Hay un estudio que se hizo en 102 países, en los cuales se observó lo siguiente: ¿cuál era el grado de investigación que había sobre sus plantas medicinales de uso tradicional? ¿Cuál era el proceso, siguiente por favor, el proceso de producción de esas plantas? ¿Era un proceso natural o era un proceso industrializado, etcétera? ¿Cómo era el mercadeo de esas plantas y productos naturales y medicinales? ¿Cuáles eran las prácticas de prescripción? ¿Cuáles eran las regulaciones que los países habían adoptado alrededor de estas plantas medicinales? ¿Y cuáles eran los mecanismos de control que se establecía sobre su utilización? Basado en este estudio, se convocó a un grupo de expertos de 45 países, a los cuales se les pidió un debate alrededor del tema de las plantas medicinales y cómo proponer una política mundial alrededor de esto. Quiero solamente documentar, al siguiente por favor, algunos de los aspectos que fueron de debate en esa comisión. Lo primero es que en los países en desarrollo, como el Perú, alrededor de un 80% del servicio de atención primaria de salud utiliza la medicina tradicional. Esto, si ustedes lo miran a nivel mundial, es muy importante. Vaya un poco más despacio. En un país como el Perú, esto es cierto para algunas regiones, no necesariamente para todas. Por ejemplo, si ustedes lo miran en el Departamento de la Libertad, probablemente eso sea válido para una proporción chica en la ciudad de Trujillo, pero para una proporción muy grande de la población, quizá más del 80%, fuera de la ciudad de Trujillo. Y así hay que verlo. Esta cifra es una cifra promedio de todos los 102 países estudiados y en particular de los países en desarrollo de esos 102 países. Sin embargo, y miren la segunda frase, en los países desarrollados se está incrementando de una manera muy importante el uso de la medicina tradicional o de las plantas medicinales. Les voy a dar un ejemplo. En el 90% de los servicios de salud del Reino Unido se usa la acupuntura. Y en un 80% de los servicios de salud de Alemania se usa la acupuntura. Claro, en el 100% de los servicios de salud de la China se usa la acupuntura. Pero la acupuntura se origina en la China y llega a Europa. Para los que les guste un poco el análisis político, el que era el ministro de Relaciones Exteriores del presidente Valéry Giscard d'Estaing en Francia, Alain Perefit se llamaba, ambos están ya muertos. Alain Perefit dirigió la primera misión internacional de carácter oficial que fue a la China comunista. Y tuvo apertura a ver todo lo que quería ver. Dentro de lo que le llamó más la atención y que lo documentó en un libro que se llama Cuando la China despierte, el mundo temblará, así se llama el libro, a él le impresionó mucho, le impactó mucho el sistema de salud y dos cosas le impactaron. Todas las escuelas tenían un acupunturista.
El acupunturista cambiaba todas las semanas en cada aula de clase. ¿Eso qué quería decir? Que todos los niños eran acupunturistas y cada uno tenía la responsabilidad de ser el acupunturista de su clase durante toda una semana del año. Y en todos los hospitales la anestesia preferida era la acupuntura. A él lo llevaron a ver una cirugía de un teratoma que duró 5 horas, hecho con anestesia acupuntural, donde la mujer paciente estuvo despierta las 5 horas, incluso pidió alimentos y se los dieron, tomó agua y se la dieron. Y se levantó de la silla, de la mesa quirúrgica y salió caminando a una silla de ruedas. Estaba francamente fascinado con eso. Pero eso hoy está llegando a algunos países con mucha fuerza como Inglaterra y Alemania. Dos datos adicionales. En el Japón se gastan 2 billones, o sea, 2 mil millones de dólares al año en plantas medicinales. Y en los Estados Unidos, 3 mil millones de dólares. La siguiente. Pero hay algunos problemas. El principal problema es que hay muy poca documentación de estudios rigurosos sobre la eficacia y la seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Y yo creo que los colegas acá del área de la farmacología van a entender que las plantas medicinales, como cualquier otro medicamento, necesitan demostrar su eficacia y demostrar su seguridad para el ciudadano, para el usuario. Hay muy pocos estudios que documenten esto sobre la mayoría de las plantas medicinales. Siguiente. La mayoría de estas plantas son de venta libre, lo que quiere decir que o el usuario conoce bien las dosis o está en riesgo. Y eso no deja de ser un problema. No deja de ser un problema en los países donde los niveles de analfabetismo y los niveles de educación son bajos. La siguiente. Una función del Estado es la protección de los ciudadanos y hay muy poco control sobre la idoneidad y la calidad de estos productos. Cualquier persona envasa cualquier hoja, cualquier planta, cualquier tubérculo y lo puede vender libremente. Y el Estado no tiene ningún control sobre la idoneidad y la calidad. Algún día les puedo contar una anécdota personal de un amigo mío que era yerbero. Yo hoy le puedo decir a él que era un charlatán, pero era yerbero. Y les puedo contar historias enormes sobre este personaje. Que sin ninguna idoneidad envasaba cualquier cosa y la vendía como si fueran sustancias que iban a salvar la vida de las personas. Es una función del Estado velar porque esa idoneidad y esa calidad estén garantizadas para la salud de los habitantes. Y un último dato preocupante. En la medida que se ha expandido la utilización mundial de las plantas medicinales, se ha triplicado la notificación de reacciones adversas. Lo que quiere decir que no hay control de la idoneidad y la calidad. Siguiente. ¿Qué es lo que la Organización Mundial de la Salud propone? Primero, que haya evidencia científica de la capacidad farmacológica de las plantas, de su eficacia y de su seguridad. ¿Eso qué quiere decir? Que se hagan estudios y ensayos científicos sobre la seguridad, la eficacia y la calidad. Pero no solamente eso, sino la siguiente, que esos ensayos y estudios estén bien documentados. Comentaba con una de las organizadoras en el descanso para el café que no es posible hacer afirmaciones sobre la hoja de coca, sobre un estudio que estuve leyendo yo personalmente, que se hizo en el Instituto de Biología de la Altura de Bolivia, en donde estudiaban a 20 personas, 10 que chayaban, como dicen en Bolivia, y 10 que no chayaban, y hacen la comparación. Eso es un mal estudio. No importan los resultados, buenos o malos, ese es un estudio que no debe ser publicado. Lo que necesitamos son estudios muy serios, muy rigurosos, bien documentados. Y siguiente. Y un buen análisis de esa evidencia. ¿Qué quiere decir? Que los estudios que se hagan en Perú se deben confrontar con los que se hacen en Colombia, con los que se hacen en Brasil, con los que se hacen en Bolivia, en Argentina y así sucesivamente. Hay que confrontar para ver si los resultados son consistentes. En alguna ocasión a mí una compañera de trabajo que es física nuclear me enseñó lo equivocados que estábamos el resto de los mortales cuando pensábamos que la,
que la ciencia lo que trata de demostrar es que siempre que uno hace algo y se repite, eso es una ley. En física eso no es. En física lo que se busca es repetir el fenómeno hasta que no se produzca, y eso constituye la ley. En este caso se trata de ver qué es lo que pasa con las propiedades de la hoja de coca en Bolivia, comparados con Perú, comparados con Venezuela, comparados con Brasil y con Colombia, y en todo sitio del mundo donde se utilice, para que haya consistencia. Y eso es lo que hay que documentar. Siguiente. La otra preocupación importante que sugiere la Organización Mundial de la Salud es la seguridad del ciudadano. Ante todo, la seguridad del ciudadano, o como decían los maestros de la medicina, ante todo, no producir daño. ¿Eso qué quiere decir? Siguiente. Que hay que, de alguna manera, tomar las medidas en los países para proteger la vida y la salud de los ciudadanos. Y si eso pasa por regular el uso de las plantas medicinales, hay que hacerlo. Como una forma de proteger la vida y la salud. Alguien tiene que controlar para que la gente no sea objeto de charlatanes, de gente sin escrúpulos que le quiere envasar cualquier cosa y vendérsela como la panacea. Siguiente. Y como cualquier otro producto que tenga efectos terapéuticos, que haya un uso racional. ¿Eso qué quiere decir? Que haya un acercamiento entre la medicina tradicional y las otras medicinas. Ese divorcio es inadecuado e innecesario. Es decir, divide el mundo entre los buenos y los malos. Buenos los que piensan como yo, malos los que no piensan como yo. Definitivamente es una versión muy simplista del mundo. Hay que ver qué es lo adecuado. Siguiente. ¿Qué es lo adecuado de la medicina tradicional? ¿Qué es lo adecuado de la medicina alopática? ¿Qué es lo adecuado de la medicina homeopática? Y de todos los tipos de medicinas, de la terapia neural, de la medicina bioenergética, ¿qué es lo que tienen de favorable para los seres humanos y utilizarlo? Y ojalá pensar en el futuro, ojalá no muy lejano, en una medicina integral, que tome todas estas medicinas, tome de ellas lo mejor y lo ponga junto. Siguiente. Debe haber un reconocimiento por el sistema de salud oficial de la existencia de estas plantas de uso terapéutico y de las medicinas tradicionales. Hay que reconocer que existen y reconocer que tienen alguna eficacia. La siguiente. Y determinar para las plantas medicinales un proceso de prescripción y uso racional. Lo que nos decía en ese momento el doctor Ito, el tema está en la dosis, y esa dosis es lo que se debe prescribir. No es tómese un frasco de esto o un frasco de aquello, es cuál es la cantidad que tiene efectos terapéuticos que contiene ese frasco o esa cucharada o esa cucharadita. Y eso es un proceso de prescripción y uso racional. Siguiente, y con esta lámina termino. ¿Qué proponemos para los países? Siguiente. En primer lugar, el desarrollo de políticas nacionales específicas. Lo que ustedes están haciendo acá es un buen comienzo y un buen esfuerzo, pero este debe ser un esfuerzo que se haga por el país completo y que aparezca una política nacional alrededor de este tipo de sustancias, de medicinas o de plantas. Segundo, siguiente, hacer un énfasis en la vigilancia de la calidad y la seguridad de las plantas medicinales. En tercer lugar, promover dinámicamente con recursos la investigación. Todo lo que se sospecha sobre una planta, valdría la pena corroborarlo. Y para eso hay que hacer muy buenas investigaciones. Y publicar los resultados, aunque sean adversos, aunque no nos gusten los resultados. También comentaba hace un momento cómo hay estudios que muestran que chayar o chachar la coca, si no se acompaña de buenas medidas de higiene, produce caries dental, por el altísimo contenido que tiene de carbohidratos. Pero igual pasa si la gente tomara todo el día Inca-Cola y no se lavara los dientes. Exactamente sucedería lo mismo. Si el problema no está en la hoja de la coca o en la Inca-Cola, sino en las prácticas de higiene. Pero eso hay que saberlo y hay que documentarlo. Siguiente. Hay que informar a la población. La población tiene el derecho de estar informado sobre la eficacia, sobre la inocuidad o sobre los riesgos y los peligros que representa cualquier planta medicinal. Tiene derecho a estar informado. No podemos darle la información que queremos que conozca, sino toda la información, para que sea la población la que tome las decisiones que debe tomar. Y finalmente,
debe haber una protección al conocimiento tradicional y eso hay que documentarlo. Ese conocimiento tradicional, lo que ahora la obstetriz nos estaba indicando de dosis, cómo se prepara, eso hay que documentarlo. Y después de documentarlo hay que investigarlo y probar que es cierto. Pero tiene que estar bien documentado. La medicina tradicional se pierde si no se documenta. Lo bueno de la medicina tradicional también se pierde si no se documenta. Y por último, nosotros sugerimos que todo esto sea objeto de un proceso muy amplio, muy serio de capacitación. Es decir, si se va a hacer un sincretismo entre las medicinas tradicionales y las no tradicionales, esto debe ser objeto de la enseñanza en las escuelas de medicina, en las escuelas de obstetricia, en las escuelas de enfermería, en las escuelas públicas, en las escuelas primarias y secundarias, porque tenemos derecho a saber aquellos aspectos que nos pueden mejorar la salud. Muchas gracias.